Bien, seguimos con OpenShot. Vamos a ver qué más cosas nos permite hacer. En este caso, hoy vamos a ver una opción que tiene de títulos por aquí, que es muy interesante para bueno, pues dar un poco un aspecto de presentación inicial de títulos a nuestro vídeo, pues un aspecto interesante, vamos. Entonces os he dejado en el servidor una serie de fotos para trabajar con esas fotos, ¿vale? Vamos a cargarlas, ya sabéis, todos en un proyecto en disco duro, en una carpeta, sin espacios en blanco, ¿de acuerdo? Lo metemos ahí y lo cargamos en OpenShot. Bueno, una vez que hemos cargado diferentes imágenes, con un audio también, y demás, imágenes un poco de naturaleza y eso, vamos a hacer algún título, ¿vale? Que es lo que toca hoy. Ver títulos. Los títulos los vamos a agregar en la pista 2, sobre la pista 1 que es el audio y la pista 0 que son las imágenes, para que, digamos, se superponga sobre las imágenes. Bueno, sobre el audio no se superpone, pero bueno. Entonces vamos a título. Título, esto es muy sencillito. Aquí vamos a elegir qué título queremos de los que nos muestra. Aquí podéis elegir lo que queráis, ¿de acuerdo? Porque, bueno, son muy fáciles de utilizar. Te crea un archivo con ese título y luego ese título lo puedes exportar a otros proyectos, dijéramos, ¿vale? Entonces, esto en concreto es la Sierra de la Culebra. Bueno, pues le pongo ese nombre. Colores de texto, los podéis cambiar. Vea, con el fondo este. Vale, una vez que lo hemos creado, aparece aquí otro elemento más, elemento que vamos a poder añadir sobre nuestro vídeo. Ya, me he colocado aquí esto. Como decía, lo añadimos a la pista 3, no, pista 2, pista 2, y podemos ampliarle el tamaño. Los efectos que se aplicaban sobre las diferentes imágenes también lo podemos aplicar aquí. Por ejemplo, vamos a hacer que haga una especie de zoom, por lo tanto en este punto, en escala, vamos a ponerle 0,1 y aquí 0,1 en este instante de tiempo. Al final del instante del tiempo se quedará un tamaño grande. Por ejemplo, escala 1 aquí y 1 aquí. De tal manera que va a parecer que hace un zoom sobre el texto, va apareciendo como veis ahí. Y ya que estamos en la posición en Y, también lo vamos a mover a la posición 0,8. Ya, me lo he perdido. El valor bueno, vamos a decir, en lugar de 0,8 sería menos 0,4 y lo deja bastante arriba, para que quede ahí arriba el título. Vamos a guardar de vez en cuando, ya sabéis, por lo que pueda pasar. Vamos a archivo, guardar, proyecto. Vale, ahora, bueno, en títulos podéis ver, hay más títulos, podéis echarles un ojo, ¿de acuerdo? Se pueden editar un poco trabajando con otro programa que se llama Inkscape. No nos vamos a meter con él. El Inkscape es básicamente como el GIMP. ¿Vale?
Entonces se puede manejar y podéis modificar cosillas de estas a nivel de colores y esas cosas. Pero bueno, de momento ya digo, no nos vamos a meter. Lo que sí que vamos a ver, por ejemplo, es otro tipo de título. El título animado. El título animado queda bastante bien. Es súper sencillo también de hacer. No tiene ninguna dificultad. Y bueno, vais a ver cómo funciona. Ah, vale, necesitamos el paquete de Blender. Sí, ya está, instalado. Vale, el programa de Blender sí que es necesario para trabajar con estos títulos y en este caso sí que está instalado, ¿vale? Lo que pasa que no, al haber metido esta nueva versión de OpenShot, no está guardado la ubicación donde aparece el Blender. Entonces, la ubicación del Blender en estos ordenadores está aquí, en C, Programs Files, Blender y Blender. Ahí. Copiarlo, por favor, lo colocáis ahí en preferencias. Vale, una vez que hemos metido eso en la ruta a Blender, ahora ya desde título animado sí que nos va a permitir hacer todos estos títulos, ¿vale? Salta el programa de Blender este, pero bueno, es transparente para nosotros no tenemos que hacer nada ahí. Y nos permite ya editar el título. ¿De acuerdo? Hay títulos muy chulos, vamos. ¿Cómo? Blender incluido, hola. Sí. Por ejemplo, aquí. Pueblos de la Sierra de la Culebra. A ver, Pablo. Bueno, entonces aquí ya es lo que podéis ir colocando el texto que queráis, ¿vale? Reino de manzanas, alcañices, aire, Venezuela, ahora sí que es cierto que podría tardar demasiado en generarse. Depende un poco de todo el título que pongamos y la velocidad que le demos. Vamos a darle un por 3 y le damos a renderizar. Ya digo, aquí lo más probable es que tarde bastante en hacerse el vídeo. Porque en el fondo es un vídeo que se va a superponer. Un vídeo con el texto en movimiento. ¿Vale? Bueno, como veíamos este título, la verdad que tarda mucho en generarse. Fijaros, este es otro que hay, marcos de fotos, que te permite ir colocando las fotos que tú quieres visualizar y te hace directamente el. Una animación, ¿vale? Este, bueno, pues tarda un poquito menos, 230 frames, que es bastante menos.